Buenas noches, señores socios de la Sociedad Médico Quirúrgica, amigos, señoras y señores. En el día de hoy, en el día de hoy de este reciente comenzado año del 2018, reiniciamos la actividad científica del presente curso con una conferencia que sin duda, por su título, nos sorprenderá especialmente a los médicos que seguimos habitualmente sus programaciones. Dado que el tema que desarrollará el ponente escapa de lo que tradicionalmente llena preferentemente su actividad, que suelen ser sesiones en torno a la salud, desde su fundación de esta sociedad ya en el año 1946. Y aunque su justificación está recogida en sus estatutos, en los que da opción y recomienda abrirse al campo de conferencias, ponencias de ciencias a ciencias afines y humanidades, y en definitiva a la cultura general. El ilustre conferenciante de hoy es don José Enrique Gil Delgado, filólogo, escritor y académico de número de televisión. No dudo que nos deleitará con una exposición investigadora literaria en torno a los dos grandes genios universales de las letras, que son Cervantes y Sefcovic, sobre el personaje de Cardenio, al que ambos dieron vida literaria en dos de sus respectivas obras. Esta conferencia la podemos considerar como un acto de homenaje al genial Cervantes en su cuarto aniversario. Para Enrique Gil Delgado, espero que sirva para una futura presencia en diversas actividades de este Colegio de Médicos. Mi encarecido agradecimiento al doctor don Joaquín Ronda Beltrán, antiguo jefe de servicio de farmacia del Hospital General Universitario de Alicante y actualmente presidente de la Asociación Sinergia para la promoción de la salud y cultura, que ha propiciado la llegada del conferenciante a este estrado, el cual es miembro de dicha asociación. La presentación del conferenciante de hoy, para mí, ya un entrañable amigo, la realizará el doctor don José Carlos Monilla, presidente de la Comisión de Farmacia Industrial y Galénica, al que doy la palabra. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar aquí en el Colegio de Médicos y agradecido por haber invitado a estar a José Enrique, que también es un honor. Bueno, José Enrique Gil Delgado, yo le conozco hace ya muchos años. Estudió en la Complutense la licenciatura en Derecho y la filología inglesa, española, francesa e italiana. Él también tuvo el doctorado en Cambridge, en el Cambridge University, y posteriormente ha sido una persona que se ha dedicado a dar clases de la Escuela Oficial de Idiomas, daba clases de inglés, francés, y hay que decir que él habla 9 idiomas, hay que decirlo, o sea que cuando tengamos el coloquio no hay problema de comunicación, porque el idioma que queráis, le podéis preguntar lo que queráis, eso de entrada. Menos japonés y chino, ¿eh? Es lo único que no, ahí no podéis preguntar en chino. Claro, bueno, lo que yo quería, él escribió el libro y Shakespeare leyó el Quijote. La pregunta que debemos hacer cuando Shakespeare leyó el Quijote, ¿qué pasó? Porque la pregunta es esa. Ya sabéis que la traducción el Quijote se escribe en el año 1612. Y en la primera parte se traduce en 1612, se traduce ya por la segunda parte. Entonces, ahí se hace cuando lee el Quijote, algo que yo he encontrado en él, le llamó la atención. Y eso es lo que, no sé, que cuando Sefi leyó el Quijote, que sí se sabe que lo leyó,
algo debió de encontrar en el Quijote que le llamó mucho la atención y tuvo sus consecuencias. Hoy José Enrique nos va a contar un poco qué es lo que pasó, cómo se vio y qué es lo que pasó. Yo creo que él ha escrito un libro muy interesante sobre ese tema, en la cual a mí me gustaría que nos dijera cómo acabó que nos contase también cómo acabó la conversación entre Sergi y Cervantes, porque se encontraron en el libro, se encuentra en Valladolid. La pregunta es, ¿cómo se decidieron? Pues yo le pido, es la única pregunta que yo le voy a hacer, es que nos diga cómo se decidieron en su momento y cuando llegaron. Bien, yo quiero decir también que ha dado clases particulares a personajes tan importantes como Adolfo Suárez, por ejemplo. Él ha sido profesor de inglés, Adolfo Suárez, y otras personalidades que yo no cuento aquí ahora, pero que también me consta muy importante y de un nivel importantísimo. Ya no quiero decir nada más porque yo creo que lo importante es lo que nos va a contar él, pues a ver este tema. Muchas gracias. Poco, vamos a ver si ese micro funciona mejor. No, bueno, a ver. Ahora sí parece que funciona. Bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta pequeña charla, esta pequeña disertación que voy a hacer y vamos a compartir sobre Shakespeare y Cervantes. Decía en primer lugar el doctor Montilla, al que quiero agradecer sinceramente mi presencia aquí, y también al doctor Ronda, al presidente de la Sociedad Médico-Quirúrgica, don Antonio Arroyo, y al Colegio de Médicos de Alicante en general, por haberme brindado esta oportunidad de hablar de esta novela y de, bueno, la idea que quiero transmitir a través de ella. La novela, y Shakespeare leyó el Quijote, es una novela, como yo digo, de ficción histórica, es decir, hay parte de su contenido que está basado en hechos reales y hay otra parte que es mera invención del autor. Lo que sí es cierto es que en ella se hace un recorrido por Inglaterra, por los pueblos ingleses, por sus posadas, por sus casas de postas, y todos los sitios que se mencionan son sitios reales en los que yo personalmente he estado. Además, por ejemplo, está el George, que es un pub que es de 1545 y que sigue abierto, y en el que yo he estado con la actual directora, porque pertenece hoy en día al British Heritage. Y realmente incluso se mencionó una posada, una casa de postas y posada que es la más antigua de Inglaterra, que es nada más y nada menos que de 1189. Se llama The Old Trip to Jerusalem, es decir, el viejo viaje a Jerusalén, que es donde, según la tradición, y parece ser que tiene bastante posibilidad de ser real, se juntaba Ricardo Corazón de León con los cruzados para ir a Tierra Santa. Entonces, esta posada existe, se mantiene en pie y te puedes tomar una pinta de cerveza con toda facilidad de las muchas que tienen en la casa. Bien, en este caso, como digo, la historia, ¿por qué surge? Pues surge porque en muchas investigaciones sobre Shakespeare y sobre Cervantes
y llego a la conclusión de que hay una obra que luego está catalogada como la obra perdida de Shakespeare, una obra que no llegó a representarse nada más que dos veces en la corte inglesa. La obra se llama The History of Cardenio, la historia de Cardenio, y la escribió Shakespeare junto con otro autor, otro dramaturgo, que se llama John Fletcher. Esta obra está basada en el personaje Cardenio del Quijote de Cervantes, que ocupa ni más ni menos que dentro de la primera parte del Quijote, de los capítulos 24 al 32. Es decir, es una historia larga. De hecho, Shakespeare lo que hacía era plasmar, poner sobre la escena a los personajes de novelas y de relatos que había leído anteriormente. Doy como ejemplo, por decir alguno, el famoso Romeo y Julieta, es una obra de un tal Matteo Brandello, un italiano de 1481, que murió en 1560, y por tanto muy anterior a Shakespeare, y su obra se llama Los Amores de Romeo y Julieta. Entonces Shakespeare lo que hace es recoger esa historia y plasmarla en el teatro, llevarla al teatro y darle vida con los personajes representados lógicamente por los actores. Entonces, en 1612 se produce la primera edición del Quijote en una lengua extranjera, completamente en inglés, que lo traduce un tal Thomas Shelton. El Quijote lo llegó a leer Shakespeare porque estaba en la biblioteca de la Casa de los Condes de Pembroke, de cuyos hijos era tutor Shakespeare durante un periodo de tiempo. Entonces, Shakespeare lee el Quijote en esa versión inglesa de Thomas Shelton y le llama la atención, entre los cientos de personajes de Cervantes, le llama la atención la historia de Cardenio. Le llama la atención porque es una historia de amores, de desamores, de celos, de envidias, pero que al contrario que Romeo y Julieta, es una historia que acaba bien, porque todos acaban felices y comen perdices, como se dice coloquialmente. Entonces la historia le seduce a Shakespeare y se reúne con John Fletcher, que era otro dramaturgo y actor también de su compañía, para ver de ponerla en escena. De hecho, al cabo de un tiempo crean la obra, se reúnen y piden audiencia con el rey Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, que fue hijo de Isabel I de Inglaterra, y lo que hace es pedirle que represente la obra y que la patrocine. Y entonces el rey le ofrece representarla dos veces en la corte en fechas próximas. Concretamente, se lleva a cabo la primera representación el Día de Reyes de 1613 y la segunda el 14 de febrero de 1613. La primera era pues el Día de Reyes en Inglaterra es the 12th night, es decir, la noche decimosegunda, porque es el día decimosegundo después del día de la Navidad. Y entonces la del 14 de febrero era porque se anunciaba el compromiso de la hija del rey Jacobo con el príncipe heredero de Bohemia, que llegaría a ser rey de Bohemia. Entonces, esas dos representaciones
aparecen en documentadas en unos pagos que la corte le hace al grupo de teatro de Shakespeare, que eran los King's Men, los hombres del rey, y como consecuencia de ello, pues esos documentos de pago los he visto personalmente y en la National Library, y realmente pues todo esto me hace que piense, bueno, pues qué interesante reunir a Cervantes y a Shakespeare bajo este paraguas de la historia de Cardenio. Consecuencia de esto, me invento la historia de que el rey le vuelve a pedir que para la boda de su Lord Chamberlain con la duquesa de Exeter le represente en la siguiente Navidad, es decir, para diciembre de 1613, una tercera, por tercera vez, la historia de Cardenio. Entonces resulta que entre medias se ha incendiado el Teatro El Globo, concretamente el 29 de junio de ese año, de 1613. Y como entonces no había copias por millones, como las hay ahora de cualquier documento, pues aquello desaparece parcialmente, se salvan algunos, otros se pierden, y al final, pues resulta que Shakespeare, muy agobiado por esa petición del rey de que vuelva a representar la historia de Cardenio, esto es ficción, decide buscar la forma de reunirse con Cervantes y reescribir juntos esa historia de Cardenio. Yo voy a presentar ahora lo que se llama un book trailer, que es realmente pues como los trailers de las películas, pero referido precisamente a la novela. Entremos en un viaje mágico y fascinante hacia el pasado. Sumerjámonos en la historia con Shakespeare y Cervantes. Viajemos a los siglos XVI y XVII de la mano de William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Visitemos las ciudades y los pueblos de Inglaterra. Adentrémonos en las auténticas posadas y casas de postas inglesas. Asistamos al estreno de Romeo y Julieta. Revivamos la magia de la tempestad. Escuchemos el discurso de Marco Antonio ante el cadáver de Julio César. Preguntémosle a Hamlet por su famoso ser. Sintamos el dolor y la tristeza al revivir la tragedia del rey Juan. Sorprendámonos ante una posible tercera representación de su historia de Cardenio. Embarquemos en un galeón español con Shakespeare y el embajador de España. Viajemos con Shakespeare por España
para reunirse en Valladolid con Cervantes y poder reescribir juntos la historia de Cardenio tras el incendio del Teatro de Globe. Despidamos a los dos grandes genios el 23 de abril de 1616 para que tengan tiempo de conversar eternamente. Y finalmente, naveguemos de vuelta a Inglaterra para vivir el principio de la leyenda de la historia de Cardenio. Este es un pequeño resumen de lo que es la propia novela, y entonces yo lo que quisiera es ver cómo me dejó esto para volver a los ahora voy a presentaros una entrevista con el profesor Hammond. El profesor Hammond es un colega de la Universidad de Nottingham con el que he trabajado para esta investigación y esta entrevista, que la hemos doblado al castellano con su voz de fondo. Él hace un poco el resumen de la historia de Cardenio, de cómo se ha producido esa pérdida y ese encuentro. Entonces vamos a... nadie. Las obras completas de Shakespeare, ¿o no? El catedrático Green Hammond de la Universidad de Nottingham, Inglaterra, cree que es probable que al menos haya una que falta de dicha colección. ¿Podría esto significar que hay una obra de teatro de Shakespeare perdida? Sí, la hay. Se llama La falsedad doble y fue puesta en escena en el siglo XVIII por un tal Lewis Theobald, que afirmaba tener tres copias manuscritas de una obra anterior de Shakespeare. Ahora bien, independientemente de que sabemos que Shakespeare había escrito... Vamos a parar un momento. Mientras tanto, si queréis hacerme alguna pregunta o algún comentario sobre el tema en cuestión, pues estaré encantado de... ¿En dónde? Ya Cervantes. Bueno, Garcilaso de la Vega, curiosamente, y esto viene muy al pelo de todo esto, Garcilaso de la Vega murió también el 23 de abril de 1616. Es decir, es coincidente con los dos grandes genios. No llegó a alcanzar ni ha alcanzado la fama mundial que tiene Shakespeare ni Cervantes, pero sí murió el mismo día, el 23 de abril de 1616.
Garcilaso, como sabréis, era mezcla mitad de indio y mezcla de español. Entonces fue el primero que trabajó sobre la historia de los indios de América, etcétera, etcétera. Y se dio la coincidencia de que murió también ese 23 de abril. Hace no mucho hubo una exposición en Madrid en la Biblioteca Nacional sobre la obra de Garcilaso de la Vega. No sé, Antonio, perdón, si va a venir alguien. Bueno, mientras tanto, sí, perdón. Te oigo muy mal, Manuel. Ah, sí. Efectivamente. No, no, eso es un hecho real, que se ha aparecido una copia de la historia de Cardenio y que la tienen en subasta en Sotheby's. Yo me gustaría comprarla, pero desgraciadamente mi capacidad no llega a eso. London, Lost Play of Shakespeare Discovery and Discovered in Family Heirloom. Bien, o sea, la obra perdida de Shakespeare encontrada en una herencia familiar. Y aquí dice, el equipo de expertos de la sala de subastas Christie's han confirmado esta mañana que un libro del siglo XVI encontrado recientemente en la colección personal de un lord inglés fallecido hace poco es, por supuesto y sin duda, una versión auténtica e impresa de la obra perdida de Shakespeare, La historia de Cardenio. O sea, esto es un hecho que parece que atestigua más toda esta teoría sobre la historia de Cardenio. Bien, además de todo esto, en este último periodo del año 2016, cuarto centenario de Cervantes y de Shakespeare, yo personalmente he tenido una visita muy incómoda, que es la visita del señor Cáncer, al que afortunadamente parece que he derrotado, y ahora estoy en un empeño de favorecer a través de la venta de mi novela, cediendo parte de los derechos a la Asociación Española contra el Cáncer. En fin, por eso os pido también la contribución a esta obra que es tan importante. Tenemos un proyecto con el corte inglés a nivel nacional, uno de cuyos directores ha venido a acompañarme esta tarde y lo agradezco muy sinceramente, para hacer una campaña, precisamente programarla para la Semana del Libro de este año, que será pues en abril, precisamente coincidiendo con la fecha de la muerte de Cervantes y Shakespeare. Entonces, bueno, pues yo creo que en todo esto hay una especie de situación para mí mágica de tener a estos dos genios, a Cervantes, al que yo le califico como el mejor novelista del mundo y de la literatura, y a Shakespeare como el mejor dramaturgo de la literatura occidental. Esto, pues, realmente creo que vale la pena tenerlo en cuenta a la hora de ver tantas y tantas cosas como se han escrito y se siguen escribiendo sobre estos dos genios, cuyo cuarto centenario se celebró ya hace 2 años, ya estamos en el 2018. Y la verdad es que todo esto me hace pensar que el paralelismo que existe, no solamente en
que haya escrito Shakespeare esta obra de teatro inspirada en el Quijote, sino también el paralelismo que ha habido entre estos dos grandes monstruos de la literatura, porque, por ejemplo, hay 8 años en que Shakespeare desaparece prácticamente de la circulación, no se sabe dónde está ni a dónde va, ni dónde vive. Él se marcha de Stratford, dicen que perseguido por un juez que tenía unos terrenos en los que cazaba furtivamente Shakespeare con unos amiguetes, pero lo cierto y verdad es que hay temas tan paralelos que llaman la atención. Sobre todo a mí hay uno que me llama la atención muy particularmente, y es que Cervantes lo entierran en la iglesia de las Trinitarias de Madrid, en el convento de las Trinitarias. No ha habido mucho revuelo con lo de los huesos de Cervantes famosos. Y Shakespeare está enterrado en la Trinity Church de Londres. En su tumba dice: "Cursed be the one who touches my bones", es decir, maldito sea el que toque mis huesos. Es una verdadera aviso a navegantes. Se habla mucho también de si Marlowe fue el que escribió las obras de Shakespeare, que si fue el Duque de Bear. Ha habido mucha controversia en torno a uno y otro, pero yo me quedo con el Shakespeare de toda la vida y con el Cervantes de toda la vida. El tema de interés que yo estoy proponiendo e intentando poner en pie es que la historia de Cardenio, que tengo aquí el guión de la misma en español y en inglés, la historia de Cardenio sea puesta en escena en España. Se han hecho algunos escarceos, se puso en el Corral de Almagro hace en el 2013, me parece, o 2014, se hizo una interpretación. Y realmente en Inglaterra, Gregory Doran, que es el director de la Royal Shakespeare Company, con el que yo he estado en varias ocasiones, es un defensor a ultranza de la historia de Cardenio, y de hecho tiene escrito este libro que se llama Shakespeare's Lost Play, es decir, la obra perdida de Shakespeare, In Search of Cardenio, en busca de Cardenio. Y él, bueno, pues defiende y quiere y tiene gran interés en hacer una coproducción, y bueno, yo estoy intentando a ver si pongo eso en pie y que en España se conozca, y en Inglaterra también, porque muy poca gente lo sabe, que Shakespeare se inspiró en una obra de Cervantes. El que se conocieran o no, pues eso es entra dentro del misterio de estos dos personajes, porque lo que sí es cierto es que en el año 1612 vino una comitiva a España del duque de Buckingham para ver de casar a la hija de Felipe III, no de Felipe VI, con la hija de Jacobo I con el hijo de Felipe III, que luego llegaría a ser Felipe IV. Entonces, hubo una comitiva que estuvo 6 meses en España, a mesa y mantel, muy bien tratado, pero al final la boda no se llevó a cabo. Vamos a ver si conseguimos recuperar el vídeo este, que suene mejor un momentito. Entrevista al profesor Ramón. A ver. Antes de Brigham, de la Universidad de Londres, Inglaterra, parece señalar que al menos haya uno que salte de dicha colección.
¿Podría usted significar hay una obra de teatro de Shakespeare perdida? Sí, la hay. Se llama La falsedad doble y fue puesta en escena en el siglo XVIII por un tal Lewis Theobald o Theobald, que afirmaba tener tres coplas manuscritas de una obra anterior de Shakespeare. Ahora bien, independientemente de que sabemos que Shakespeare había escrito en colaboración con John Fletcher una obra de teatro llamada Cardenio o Cardeno y que se había representado en 1612 y 1613, La falsedad doble parece ser una versión de dicha obra de teatro anterior. La referencia a una obra de Shakespeare llamada Cardenio o Cardeno y probablemente escrita en colaboración con John Fletcher aparecen los registros de pagos de las cuentas de la Tesorería Real el 20 de mayo y 8 de junio de 1613. Pagos a favor del autor de Hemingway. Esto indica que una obra de teatro basada en la historia de Cardenio de Don Quijote fue representada dos veces en la corte, una a finales de 1612 y otra a principios de 1613. En la última parte de su carrera, Shakespeare colaboró con Fletcher, la escritora de dos obras bien conocidas, Enrique VIII y Los dos parientes nobles. La continuación de Cardenio, la obra perdida, era otra colaboración semejante, se encuentra en la inscripción del 9 de septiembre de 1653, hecha en el registro de documentos por el editor y librero Humphrey Mosley, entre una lista de obras de teatro registradas y la mayor parte suya. Hay una referencia a la historia de Cardenio, de Shakespeare y de Fletcher. También he descubierto algunos materiales en Oxford que indican que el editor Jacob Thompson compró a Humphrey Mosley los derechos de dicha obra en 1718. Así que en ese año este asunto era algo que todavía estaba dando vueltas. Posteriormente, en 1727, vemos a Theobald presentar la obra a un público no informado. El público quedó impresionado y la acogida de la obra por la opinión pública resulta muy positiva, de lo que Theobald se engrandece. La doble falsedad basada en la historia de Cardenio de Don Quijote abrió la temporada en el Drury Lane Theatre el 13 de diciembre de 1727. Theobald afirmó entonces que se trataba de una adaptación contemporánea de un original perdido de William Shakespeare. Aunque no existen registros escritos del manuscrito, él afirmaba poseer la obra de Shakespeare. Por otra parte, estaba convencido de que poseía algo de gran valor cuando se tomó la molestia de obtener una licencia real. Entonces, ¿por qué hay tan pocas personas que conozcan esta obra? En varias ocasiones a lo largo de los siglos se le ha prestado atención, y por supuesto que se le ha prestado bastante atención en el siglo XX, pero la opinión predominante ha sido tal vez que tiene un punto de misterio, y lo que es quizás cierto es que nosotros, en colaboración con la serie de Shakespeare, estamos tratando de demostrar que es una auténtica reliquia shakespeariana, que sin duda procede del bardo. Así que esto no lo hemos descartado y estamos intentando ver las evidencias que podamos encontrar de su autenticidad. El profesor Hammond cree que aunque Doble falsedad está muy adaptada para la audiencia del siglo XVIII, el lenguaje del texto manifiesta y muestra claramente que es de Shakespeare o de la colaboración entre Fletcher y Shakespeare. Esto, junto con la evidencia anterior, nos lleva a creer que Doble falsedad bien podría ser el eslabón de la obra perdida de Shakespeare. Si es así, ¿qué les ha ocurrido a los tres manuscritos originales de Theobald? Hay informes de prensa que datan de 1770 que dicen que esos manuscritos se guardaban y custodiaban como un tesoro en el Museo del Covent Garden. El Covent Garden Theatre, edificio predecesor de la actual ópera, tenía una biblioteca museo en la que se conservaban valiosas propiedades literarias. Y en 1770 se consideraba que aquellos documentos eran dignos de ser atesorados en dicho museo, pero en el 1800, o quizá algo más tarde, aquel edificio se incendió. Así que parecería probable que los últimos restos de la obra perdida de Shakespeare yacen entre el polvo bajo el edificio de la Royal Opera House de Londres, aunque Theobald había afirmado tener tres copias, y por ello, tal vez las otras dos están por ahí perdidas en alguna parte. Sin embargo, para profesor Hammond la espera continúa. Hay una investigación importante en torno a la famosa historia de Cardenio y yo creo que vale la pena conseguir ponerla en escena. Tengo en Madrid concretamente el Teatro Infanta Isabel, que está muy interesado en ponerla
Barcelona, y realmente estoy también con una compañía de teatro muy buena que va a poner este asunto en marcha para en los próximos meses, a ser posible a partir de abril, pues tener la representación de Cardenio en España y por todos los teatros en Castilla León nos han ofrecido el ponerlo en marcha. Voy a poneros por último este saludo que me hizo el presidente de la Academia de Televisión con motivo de la presentación que hicimos en el Hotel de las Letras de Madrid, que era Cervantes en el cuarto centenario, con el cáncer en el cuarto centenario de Cervantes. Me va a ser imposible esta tarde acompañar a José Enrique Delgado Gil. La verdad es que un compromiso anterior me lo impide, y lo siento de verdad, porque me hubiera gustado mostrarle con mi presencia, y por eso he querido grabar esta brevísima intervención para apoyarlo en lo que es su lucha, su obsesión y una manera enormemente inteligente, realmente admirable, de llamar la atención sobre una enfermedad que combatimos por tierra, mar y aire, pero que necesita también, como es el caso, de mucha imaginación para recordar qué es lo que tenemos enfrente. José Enrique es autor de una novela magnífica que yo he tenido oportunidad de tener en las manos, que relaciona a Shakespeare con el Quijote, algo verdaderamente sorprendente, y que a mi juicio merecería ser llevada a la pequeña pantalla, no sé si exactamente en cine, en una serie de televisión o en un excelente reportaje, porque hay verdaderamente una investigación muy sugerente en ese trabajo. José Enrique, un abrazo, mucha suerte, adelante, todo mi apoyo y toda mi admiración. Bien, esto viene un poco a reforzar la idea de búsqueda de conseguir los patrocinios adecuados para obtener fondos a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Y bueno, no quiero tampoco entretener más el tema, simplemente hay unas frases de Shakespeare y otras de Cervantes que yo siempre las tengo en mi mente, que son de Shakespeare el famoso "to be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of the altruist fortune, or to take arms against the sea of troubles and by opposing them." Es decir, ser o no ser, ahí el enigma. Si es más noble para la mente luchar contra los dardos y las adversidades de una vida contraria, o empuñar las armas y derrotarlas. Y en el caso de Cervantes, para mí hay una frase muy, muy sugestiva y muy importante como juego literario, que es la de la razón de la sinrazón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra hermosura. Bien, pues estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta o comentario que me queráis hacer en torno a estos temas que he querido traeros a escena, y luego leeré un pequeño poema sobre Cervantes al acabar. A ver, alguien que tenga alguna pregunta. Preguntaba el doctor Montilla antes que qué es lo que se dijeron Shakespeare y Cervantes en la novela, lógicamente, al despedirse, que de la reunión que se hizo ficticiamente, se hizo en el Colegio de los Ingleses, en Valladolid, que es una institución que funciona desde 1589 y está abierta, y donde se presentó por primera vez la novela. Y la pregunta o la conversación que mantienen los dos es, como nada me gustaría más que podernos reunir otra vez, y en
entonces Shakespeare le responde a Cervantes, bueno, dejémoslo y fijemos como fecha el 23 de abril de 1616, en donde ya tendremos tiempo para charlar eternamente. Bien, es una pregunta muy interesante, porque la palabra Cardenio, incluso si la escribimos, si la escribimos con el Google famoso, pues resulta que siempre nos sale subrayada en rojo, o sea, con mayúscula, con minúscula, y Cardenio viene de cardium, es decir, del corazón, es decir, lo que significa, quiere significar Cervantes, en el Quijote, cuando se refiere a Cardenio, es ese amor desmedido, ese corazón abierto al amor que tiene por Lucinda, que es otro de los personajes que aparecen en esta historia. No ha aparecido ningún Cardenio en la literatura hasta Cervantes. Es curioso porque tanto Cervantes como Shakespeare son inventores de muchas palabras. De hecho, se calcula que Shakespeare en inglés introdujo del orden de 1700, 1800 palabras, aparte de expresiones que se utilizan hoy en día, como The Tower of Strength, es decir, la torre de la fortaleza, para decir que alguien tiene mucho coraje o mucho valor para enfrentar los problemas. Otra expresión que usa mucho Shakespeare es My Salad Days, los días de mi ensalada, para referirse a los días de la juventud, y así muchas y muchas más. Pero hay una cosa que también es interesante en la dinámica del inglés y de Shakespeare, que la gente lo ignora en la mayoría, y es que el inglés tiene un 40% de vocabulario latino. ¿Y eso por qué? Pues muy sencillo, porque Julio César llegó a las costas de Britania cruzando el famoso canal el año 55 a.C. y las últimas legiones romanas abandonaron Britania el año 410 d.C. Es decir, va un periodo de casi 500 años en que el imperio romano llega hasta los límites del norte de lo que es Inglaterra. Incluso el emperador Adriano, nacido por otra parte en España, manda construir un muro que va de costa a costa, va desde South Lyle a South Shields, en el norte de Inglaterra, en Northumberland, y ese muro se llama el Hadrian's Wall, es decir, el muro de Adriano, que era para separar a las tribus inglesas y al imperio, por decirlo así, al imperio romano, de los Picti, que llamaban ellos, es decir, los pintados, los escoceses, y nos acordamos de la película Braveheart, todos los escoceses que eran muy, muy bravos y muy brutos, en el mejor sentido de la palabra, se pintaba la cara, y por eso los romanos le llamaron los Picti, y la región se llama, una parte se llama los Pictos. ¿Tenías alguna pregunta? Mateo Brandello, concretamente, que escribió Los amores de Romeo y de Julieta. Sí, efectivamente, también, pero qué casualidad que le llame Romeo y Julieta, ¿no? Romeo and Juliet. Entonces parece que el paralelismo es absoluto, vamos.
De hecho, incluso en algún punto se declara él mismo seguidor de Brandello. Lo que pasa es que en torno a Shakespeare hay tanto secreto, tanto misterio, que es curioso porque en su testamento lo que deja a su mujer es su mejor cama, es todo lo que le deja a su mujer, cuando realmente Shakespeare, al contrario que nuestro Cervantes, murió siendo muy rico, muy un hombre, porque aparte de escritor, de dramaturgo y de actor, era socio del Globe, el Teatro Globe, y de la compañía de los Kingsmen, o sea que él de ahí sacó mucho dinero, compró una gran casa en Stratford, que todavía se visita, que es The New Place, y bueno, pues tuvo tres hijos y llevó una vida económicamente muy cómoda. Mientras que Cervantes murió prácticamente en la miseria, se tuvo que hacer de la orden trinitaria para que lo enterraran en el convento de las Trinitarias en Madrid, y vistió el hábito de las Trinitarias, o sea que el paralelismo ahí, pues en lo económico falla. Sí. Bueno, los manuscritos se pierden en parte en el incendio del teatro. La de Shakespeare aparece pues en unos temas judiciales, porque él estaba viviendo en Silver Street en Londres, en la casa de unos hugonotes franceses que habían huido de Francia por las persecuciones que tenían, la familia Mountjoy, que se dedicaban a la fabricación de lo que ellos llaman attires, que era sombreros, pelucas, etcétera, y adornos para la gente del teatro. Entonces hubo ahí una controversia entre el yerno de la familia y del suegro, que decía que no le había dado la dote, y como era su huésped, que le trataba muy bien, pues le pidieron que fuera a testificar, y ahí es donde aparecen tres o cuatro firmas de Shakespeare y en ningún otro sitio. Luego ha habido tanta controversia de si Shakespeare era Shakespeare, bueno, Shakespeare era Shakespeare, pero si él había escrito sus obras, o si las había escrito Marlowe, o si las había escrito incluso el Duque de Berwick, o incluso hasta la propia reina Isabel I decían que había escrito, pero ahí se ha probado que no, por la coincidencia de las fechas. ¿Está explicado el tema que preguntabas? Sí. Perdón, con la quimio he perdido mucho oído. Thank you.
Tampoco fue universitario, efectivamente, otra de las... Sí, efectivamente. Bueno, consta que Shakespeare acudía a la escuela de gramática que había en Stratford y que era capaz de traducir textos latinos y que incluso hablaba latín, que es lo que estaba yo mencionando antes de la influencia del latín en la lengua inglesa. Y luego asistir a ninguna universidad no asistió, efectivamente. Sin embargo, tiene alguna coincidencia y alguna presentación, al parecer, en la Universidad de Cambridge, donde tuvo con un hombre que era un actor y era literato y era un gran inventor y era un poco un mago. Ahora mismo no me acuerdo en este momento del nombre, pero en el libro consta, y este hombre inventaba cosas mecánicas, ingenios de escarabajos que se movían, de hojalata o de hierro, y le echaron de la universidad a este hombre precisamente porque decían que hacía brujerías, y él fue muy influyente con Shakespeare, sobre todo en la obra de La Tempestad, The Tempest, en que bueno, pues hay mucha magia por medio y hay mucho misterio que lo envuelve. Sí. Es muy buena y la respuesta es que sí, efectivamente, porque en paralelo con Cervantes tenemos a Lope de Vega, que fue un hombre que vivió muy bien, tenía una magnífica casa en el barrio de lo que hoy llamamos barrio de las letras de Madrid, y que la casa existe y hemos visitado el doctor Montilla y yo juntos en alguna ocasión. Y efectivamente el teatro daba más dinero que la literatura novelada. Entonces, en ese aspecto. Luego, aparte, Cervantes, y este es un juicio muy particular mío, Cervantes tenía un inconveniente, y es que no había control. Tampoco lo hay ahora, lo estoy diciendo de primera mano casi, sobre las ventas de los números de ejemplares de los de sus obras. El Quijote aparece en la primera edición en 1605 y la edita un tal Juan de la Cuesta, cuya imprenta existe en la calle Atocha de Madrid y se puede visitar, y hace incluso unas visitas muy simpáticas guiadas a través de esto. Y a continuación se editó en Valencia en 1607, en Bruselas se hizo una edición en español, no olvidemos que entonces Flandes era español, y se hizo una edición a partir de la cual Thomas Shelton hace la versión de inglesa de El Quijote. Entonces esto a Cervantes no le gustó ni un pelo, porque él decía que la versión de Bruselas era mucho peor. Se hizo otra versión también, otra edición en Lisboa, y el libro cogió fama inmediatamente, pero esa fama no redundó en dinero para el pobre don Miguel de Cervantes Saavedra, sino
todo lo contrario, entre los libreros que se llevaban su parte, el impresor que decía que hacía 1000 copias y luego hacía 3000, etcétera, etcétera, pues se quedaba todo el camino por medio y el último que ganaba era el pobre Cervantes. Tuvo ahí una trifulca importante con Lope de Vega, porque Cervantes también escribió obras de teatro, de hecho tiene varias, tiene varios entremeses y luego tiene las famosas novelas ejemplares, entre otras está una que a mí me llama mucho la atención y que me gusta mucho, que es La Española Inglesa, precisamente. Y bueno, Los Baños de Argel, La Sultana Doña Catalina de Oviedo, el celoso extremeño, es decir, y iban compitiendo. Además, Cervantes quería competir con Lope. Y de hecho, en el Corral de Comedias del Príncipe, que es hoy en día lo que ocupa el Teatro Español en Madrid, en la Plaza de Santana, se iban a celebrar el 20 aniversario del Corral y los distintos gremios que estaban involucrados en todo aquello, pues preferían por un lado a Cervantes y por otro lado a Lope, y en fin, ahí había unas grandes trifulcas, pero lo cierto es que el que triunfó en el teatro fue Lope de Vega. El libro que he escrito como segunda parte durante este periodo de medio convalecencia, que se llama Y el Quijote inspiró a Shakespeare, precisamente empieza en la Plaza de Santana con una bronca tremenda entre Cervantes y Lope de Vega a cuenta de quién es el mejor de los escritores de teatro. Pero efectivamente el teatro daba mucho dinero y concretamente en Londres se montaron una serie de teatros, pues muchísimos, se montó el Globe, pero el primer teatro de Londres curiosamente era uno que se llamaba The Theatre, es decir, tomó el nombre griego, el Theatron, y fue el primer teatro de Londres, que Theatron viene de Theomai, que significa observar, porque la gente observaba a todos aquellos actores que bajaban a escena y contaban sus historias. Y luego hay un teatro que es muy curioso, que la gente no ha oído, y todos hemos oído el nombre, porque es una bebida famosísima hoy en día, que es The Red Bull, es decir, el toro rojo. Ese era otro de los teatros, otro era The Rose, la rosa, otro era The Curtain, que The Curtain en inglés es cortina, pero también es telón cuando hablamos de teatros, que curiosamente la gente en general piensa que telón viene de que es una tela a lo bestia, como diría Gila, pero no, telón viene de telos, que en griego significa el final, es decir, cuando acaba la función se echa el final y es el telos, y bueno, pues todas estas cosas hacen que Cervantes no ganara dinero, porque él no fue hombre de teatro como fue Shakespeare y como fue Lope de Vega. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Es una pregunta interesante. No trabajaba Thomas Shelton en el Colegio de los Ingleses, pero Thomas Shelton efectivamente escribe el Quijote en inglés, hace la traducción, que la hace por encargo de unos amigos muy próximos, y parece ser que esos amigos muy próximos, uno de ellos era Shakespeare, que tenía mucho interés en leer el Quijote. Escribe la historia de Cardenio, la escribe junto a Shakespeare con John Fletcher, que ese era un hispanista tremendo, era un hispanista que hablaba muy bien español,
e incluso había escribió una obra de teatro que se llama The Man of the Burning Pestle, es decir, el hombre de la almidez, de la mano de la almidez ardiente, que es una copia, en cierto modo, una copia real de la historia del Quijote. Es un caballero de Londres que se va por los senderos de Britania con un yelmo en la cabeza a desfacer entuertos y a apoyar a las doncellas, es decir, más parecido con la historia del Quijote no puede haber. Bueno, Cervantes tuvo muy mala suerte en su vida financiera, aparte de que hay quien dice que jugaba, puede ser que sí, pero tuvo muy mala suerte porque efectivamente él le pagaban una cantidad importante cuando era recaudador. Fue en un periodo recaudador de impuestos y en otro periodo fue también recaudador de provisiones para la Armada famosa, la Invencible, que los ingleses llaman de Armada. Y en el periodo de recaudador de impuestos, él cobraba a posteriori, no cobraba por mensualidades al final, como debiera ser, sino que al final de recaudar, y entonces se le ocurrió depositar una cantidad importante de dinero en un banquero de Sevilla, cuyo banquero, como dicen ahora, se abrió y desapareció del mundo mundial. Entonces esto planteó que se quedó en la ruina, le llevaron a prisión, estuvo en la prisión real de Sevilla, en donde parece que gestó mentalmente el Quijote, y empezó a pensar, y de ahí también hay una obra que a mí me ha encantado desde que la estrenaron. Acudí al estreno en Nueva York en 1965, que es el musical The Man of La Mancha, El Hombre de la Mancha. Esta obra realmente es una joya, tanto musical como históricamente, porque está muy bien captado cuando Cervantes es mandado a prisión precisamente, y entonces se forma allí un juicio entre los presos para ver si le quitan o no, o echan al fuego los manuscritos del Quijote que ya estaba escribiendo. Entonces, bueno, pues es una obra que vale la pena verla. Luego la pusieron en España en el año 66 en una versión de Luisa Gibela y Nati Mistral en el Teatro de la Zarzuela. Duró muy poco porque, bueno, se puso enferma Nati Mistral, y entonces, además, en el 66 los musicales en España, pues, y posteriormente Pepe Sacristán con Paloma San Basilio hicieron una versión bastante buena realmente. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Sí? Efectivamente, el inglés que usa Shakespeare es muy equivalente al castellano o al español que usa Cervantes. De hecho, es muy curioso, en la novela cuento yo que cuando viene Shakespeare a España, embarcado en un galeón español con el embajador, el conde de Gondomar, era entonces el embajador de España en Inglaterra, le regala el conde de Gondomar a Shakespeare un libro, una gramática de la lengua española,
que es una edición bilingüe. Yo tengo un facsímil que me regalaron en el Instituto Cervantes, en que son pleasant dialogues to learn Spanish, es decir, diálogos agradables para aprender español. Y están en el en paralelo, en bilingüe, los diálogos en español y los diálogos en inglés de la época de Shakespeare y de Cervantes. Esto lo escribió, esta obra de 1599, y la escribió un profesor de idiomas que era un tal Michel escrito. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de finalizar este acto que ha sido, pues, de los más originales que hemos tenido aquí a lo largo de los años de la sociedad videoquirúrgica. Yo me voy a permitir leer una frase que es en relación universal, que tiene valor hoy día, en relación con lo que puede ser el desencanto y la defraudación. Y es que Cardenio a Lucinda: lo que levantó tu hermosura han derribado tus obras. Por ella entendí que eras ángel y por ellas conozco que eres mujer. No quiere decir que esto sea por las mujeres, pero que se puede aplicar hoy día a diversos contextos, llamémosle política, llamémosle empresa, llamémosle. Es el que a mí me chocó cuando lo leí, claro, que viene el momento que estamos atravesando en nuestro país, el desencanto de muchas cosas que nacieron. Bueno, Shakespeare en Hamlet tiene una frase que es muy, muy contundente, y es: something is rotten in the kingdom of Denmark. Algo está podrido en el reino de Dinamarca. Entonces, creo que la putrefacción en esos sentidos existía, existe y ojalá no exista en el futuro. Me voy a despedir de esta pequeña charla con un pequeño poema que anuncié antes, dedicado al Quijote de Cervantes. Dice así: oh famoso caballero, el de la triste figura, ha reído el mundo entero tu locura, sin pensar que en el abismo, término de las edades, locuras y vanidades son lo mismo, que por diversos engaños, cubiertos con altos nombres, van a matarse los hombres en rebaños, y en aventuras andantes piensan por encantamiento que los molinos de viento son gigantes. Se ríen de que trastornes lo real en tus empresas, se olvidan de las princesas maritornes, y que siempre habrá quien fíe en la bella Altisidora si de amor dice que llora cuando ríe. Y que triste o venturoso es el amador quien crea para amar su Dulcinea del Toboso. Se liberta galeotes, se combate con yangüeses, se dan tajos y reveses por azotes, y en los mundos del ensueño se va a ciegas y al acaso, sustituyendo a Pegaso, rabileño. Oh famoso caballero, el de la triste figura, ha reído el mundo entero tu locura, sin mirar que en el abismo, término de las edades, todas nuestras vanidades son lo mismo. Gracias. Alguien quiere...